Por cuarta ocasión en la primera división, los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Puebla de la Franja se verán las caras en un derbi poblano que comienza a madurar en el máximo circuito. Los números entre la Jauría y los franjiazules son muy parejos. Una victoria por bando y un empate es lo que registran Universitarios y Camoteros en juegos oficiales en primera división. Para el juego a desarrollarse el domingo en el Universitario BUAP, el Puebla llega ligeramente mejor que Lobos. El punto máximo a tomar en cuenta es que ambos equipos llegan ya salvados del descenso y con posibilidades de meterse a la liguilla del fútbol mexicano. Aunque la afición del Puebla ha intentado calentar la rivalidad en redes sociales y con carteles en zonas cercanas a Ciudad Universitaria, los fanáticos de Lobos, en voz del líder de la porra familiar Ángel Morales, El Bigotes, han llamado a vivir un derbi sin violencia. Ya basta la violencia. El Estado, la ciudad de Puebla, se ha vuelto un poquito conflictiva como para seguir nosotros en el deporte, seguir teniendo problemas. José Luis Sánchez Sola, técnico de la franja, sentenció que se espera una mayoría de afición del Puebla en las gradas, aunque pidió respeto a Lobos BUAP, debido a que son un equipo de mayor peligro gracias a los personajes que tienen en su directiva, como Manuela Puente. Tampoco es así como que descabellado, como si jugamos contra la América, me imagino que va a haber más gente de la América. Es normal, ¿no? Pertenecíamos a una institución de hace 75 años. Digo, algo teníamos que tener de bueno. Y escuché una declaración del otro día que ahora sí, ya está el descenso, pero ahora viene el contrato. Sí. Entonces, no hubieran ido ustedes ese día y no hubieran despertado al lobo que tienen ellos atrás, ¿no? Entonces nadie se hubiera enterado, igual se la pasan desapercibidos, pero no, ya les habló del contrato. Veremos si el aún insípido derbi poblano comienza a tomar mayor sabor con un buen espectáculo en la cancha. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.